Cuasar TV, las noticias de Michoacán. El ciclo de los autodefensas quedó cerrado en Michoacán, declaró el gobernador Silvano Aureoles al acudir a la ceremonia de graduación de los últimos 280 autodefensas que se capacitaron en la Academia Estatal de Seguridad Pública. Estamos aquí para hacer la entrega de reconocimientos y apoyos a compañeras y compañeros ex autodefensas que se han integrado a la institucionalidad. Los felicito por haber concluido sus cursos de capacitación. El mandatario dijo que nunca más se permitirá que fuerzas oscuras o grupos de delincuentes tengan sometido al gobierno, ya que el único mandato viene de los ciudadanos que lo otorgaron con su voto a los gobernantes y por eso ellos deben de responder con seriedad y profesionalismo. Para Cuasar TV, César Hernández. Los michoacanos necesitan más seguridad y después de la depuración de sus cuerpos policíacos es indispensable la llegada de más elementos, señaló el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante. Se pretende reclutar y seleccionar aproximadamente a 1,000 aspirantes para poder ingresar al cuerpo policial aquí de la Policía de Michoacán. Bernal Bustamante informó que está previsto que puedan gozar con un sueldo inicial de 7,000 pesos y uno de los principales requisitos será haber terminado el bachillerato. Para Cuasar TV, César Hernández. Padres de los 52 normalistas detenidos y procesados por delitos federales llegaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la capital michoacana. Acompañados de estudiantes de las normales e integrantes de la CENTE, colgaron mantas y gritaron protestas fuera de las instalaciones de la PGR. Los manifestantes cerraron la vialidad sobre la avenida Acueducto y señalaron que seguirán haciendo acciones en pro de la liberación de los normalistas. Para Cuasar TV, César Hernández. Las protestas y manifestaciones de los padres de familia y compañeros de los 52 estudiantes normalistas procesados por delitos federales se deberán de hacer conforme a la garantía de la libre expresión y sin transgredir derechos de terceros, advirtió Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Están en su derecho de protestar, derecho constitucional a protestar, hay que respetarlo. Solo no voy a permitir bloqueos de carreteras, secuestro de calles o actividades vandálicas, eso no lo vamos a permitir. El Ejecutivo Estatal recalcó que sin importar de quién se trate, se aplicará la ley y aseveró que esta no se va a negociar, menos cuando existe una afectación al patrimonio de los ciudadanos. Para Cuasar TV, César Hernández. El líder de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, informó que en el caso de los 52 normalistas procesados por delitos federales, la coordinadora ya inició una mesa de negociación con el gobierno del estado, donde el principal punto de exigencia es la libertad de los estudiantes. La mesa tuvo la oportunidad de hacer los planteamientos muy precisos, muy claros, en tres temas. El trato digno a los normalistas, la libertad inmediata de nuestros presos políticos, de los jóvenes estudiantes, asimismo como el cumplimiento de los pendientes con la sección 18. Maestros de la CENTE, padres y compañeros indicaron que no dejarán sus acciones hasta lograr la liberación de sus compañeros e hijos, ya que aseguran que son inocentes. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Los líderes que incitan a los jóvenes estudiantes a realizar actos delictivos también serán castigados y ya se tienen identificados. Solo se está en espera de que terminen las investigaciones para iniciar las detenciones. Que ahora que tuvimos a los familiares de los 52 jóvenes detenidos, los propios familiares me han hecho del conocimiento que ya basta, que tenemos que actuar en contra de los líderes, que tenemos que actuar en contra de ellos porque ellos son los que están obligando a los jóvenes a realizar este tipo de acciones. Godoy Castro apuntó que se está estudiando la corresponsabilidad de los actores de los movimientos mediante los cuales los estudiantes han cometido los delitos en contra de las personas. Para Cuasar TV, César Hernández.
con la finalidad de recaudar recursos para esterilizar a perros que viven en las calles y doblar el número de esterilizaciones para el 2016. El Ayuntamiento de Morelia organizó un partido amistoso con exjugadores profesionales de fútbol de Monarcas Morelia este 20 de diciembre en la cancha del Venustiano Carranza, con un costo de 30 pesos por persona. Desde luego, ojalá más actores de la sociedad, como hoy los jugadores de, bueno, los jugadores del equipo Morelia Monarcas, hoy vemos el compromiso de ellos precisamente ante esta sociedad de poder incrementar el número de esterilizaciones. Nosotros desde la parte institucional lo haremos a 1.400 el año que viene. Se resaltó que un animal de calle, si no se le da atención necesaria, puede ser portador de enfermedades como la sarna, pulgas y garrapatas. Con información de Oscar Suárez, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.